Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Anne Bassett. Ella fue una dama inglesa del periodo Tudor, conocida por ser una posible amante del rey Enrique VIII. La historia de Anne Bassett está llena de vaivenes cortesanos, ya que no solo fue la supuesta amante de un rey, sino que también pudo haber llegado a ser reina consorte, si creemos en eso que se llama y sí. Más aún, con ayuda de las gestiones de su madre, Anne obtuvo uno de los más importantes puestos como dama de compañía de una reina. Pero ella perdió ese trabajo un mes después, cuando esa soberana murió en la cámara de parto. Anne Bassett nació en 1520, siendo el cuarto vástago de Sir John Bassett y de Honor Grenville, hija a su vez de Sir Thomas Grenville, de Stowe, en Kirkhampton, Cornualles. Como su padre murió cuando ella era joven, Anne fue criada por su madre y su padrastro, Arturo Plantagenet, Lord Lille, en el enclave inglés de Calais. Lord Lille era el hijo ilegítimo de Eduardo IV de Inglaterra y, por lo tanto, era el tío de Enrique VIII. En 1528, la madre de Anne, Honor Bassett, se vio en la necesidad de buscar un marido. Sir John Bassett acababa de morir a la edad de 66 años y Honor, una mujer ambiciosa de una antigua familia de Cornualles, sabía muy bien las ventajas que un buen matrimonio podía traer, no solo para ella, sino también para sus hijos. Sin embargo, es poco probable que incluso Honor pudiera haber imaginado lo alto que llegaría una de sus hijas, Anne, y lo cerca que estaría su familia del trono. La mitad del reinado del rey Enrique VIII fue una época tumultuosa para Inglaterra y para su gente. En 1533, Enrique se había divorciado de Catalina de Aragón y se separó de Roma de manera impactante. Su matrimonio posterior con Ana Bolena había sido breve y turbulento y culminó con la ejecución de esa reina en 1536. Luego, solo unos días después de que le quitaran la cabeza a una esposa, Enrique se casó con otra, Jane Seymour, la mujer que le daría su anhelado hijo y heredero, Eduardo. Fue durante este tiempo que Honor conoció a quien sería su segundo marido, Arturo Plantagenet, vizconde de Lille, y se mudó con él de Cornualles, a Calais. Los Grenville eran una de las grandes familias de Cornualles, capaces de rastrear su historia en el oeste hasta la conquista normanda, y Honor, hija única, había heredado la propiedad de su padre después de su muerte en 1513. Sus tierras se combinaron con las de su primer marido, Sir John. Pero si bien Sir John Bassett había sido un hombre poderoso, el alguacil de Cornualles y miembro de la nobleza terrateniente, dueño de grandes extensiones de tierra en Cornualles y Devon, incluida la mansión de Tehaidy, Arturo fue definitivamente una mejora. Con él, Honor, ahora conocida como Lady Lille, y sus hijos, se estaban moviendo hacia los niveles más altos de la sociedad Tudor. Como ya se ha dicho, Arturo Plantagenet era el hijo ilegítimo del rey Eduardo IV y el tío del rey Enrique VIII. Su sangre real era un secreto a voces en la corte, pero su ilegitimidad lo convertía en una amenaza menor para la monarquía. Arturo había estado al servicio de la corona desde 1503, primero bajo Enrique VII y ahora bajo Enrique VIII. Era un miembro de confianza de la casa y el rey lo quería especialmente, llamándolo el vivo de corazón más gentil. A pesar de la indudable ambición de Honor, parece que su segundo matrimonio también fue amoroso. Arturo fue descrito como muy guapo, generoso, siempre con problemas de dinero y al mismo tiempo bastante despreocupado. La pareja se escribió encantadoras cartas de amor, muchas de las cuales sobreviven en un notable archivo conocido como las Cartas de Lille. De hecho, gran parte de lo que sabemos sobre la vida y los asuntos de esta familia proviene de esas cartas. Los invito entonces a que vean el video biografía sobre Honor Grenville, autora de las Cartas de Lille, el cual recientemente subí al canal. Siguiendo con la historia. Con Sir John Bassett, Honor Grenville tuvo 7 hijos, 3 varones y 4 niñas, llamadas Philippa, Catherine, Anne y Mary. Las cartas de Lille nos dicen que las 3 niñas Bassett más jóvenes, Catherine, Anne y Mary, habían viajado a Calais con su madre y su nuevo padrastro en 1533.
Después de su llegada, las niñas fueron enviadas a una abadesa local para su educación. Luego, en noviembre de 1533, Anne, de 12 años, se fue a vivir con la bien relacionada familia Rowaut en Pont-Remy, a unas pocas millas a lo largo del río Saône, en Abbeville. La idea era que la pequeña Anne Bassett aprendiera a hablar francés con fluidez, el idioma de moda de la época, además de perfeccionar sus modales y habilidades. Básicamente, ella aprendería todo lo que necesitaba saber para moverse con éxito dentro de la alta sociedad y, con suerte, de la realeza. Docenas de cartas intercambiadas por las dos familias sobreviven desde ese momento, en su mayoría discutiendo la salud y el progreso de Anne, y también hay cartas entre ella y su madre, que hablan mucho sobre la ropa. «Señora, me alegró mucho la llegada de John Smith, el cartero, pues estaba muy deseosa de escuchar buenas noticias de usted. Señora, no debo dejar de anunciarle el buen entretenimiento que me hicieron el señor y la señora Rowaut. Si yo hubiera sido su hija natural, no podrían haberme suplicado mejor ni con más dulzura. Deseo mucho que mi hermana esté aquí conmigo en estos lugares. Señora, y si le place, le deseo de todo corazón que me envíe algo de lana para un vestido, y una falda de terciopelo, y también algo de lino para hacer blusas y algunas calzas y zapatos. Le envío de nuevo los adornos de oro que traje conmigo, porque no sé cómo hacer uso de ellos aquí. Os suplico de corazón que os plazca enviarme algunos otros. Necesito 3 codos de tela roja para hacerme una capa con una capucha de raso. Señora, encomendándome muy humildemente a su buen favor, ruego a nuestro Señor que le conceda en salud muy buena y larga vida. Su hija más humilde y muy obediente, Anne Bassett. Anne escribió esta carta, fechada el 11 de mayo de 1534, desde Pont-Remy. A Anne le fue muy bien con la familia Rowaut. La señora de la casa, Ginny, se encariñó mucho con ella, llegando incluso a ponerle el nombre de Anne a su propia hija. Ginny escribió que Anne era una dama de tan buenas condiciones y que fue un placer instruirla. Catherine y Mary Bassett, las hermanas de Anne, también se unieron a la casa, y todas las niñas eran bien consideradas, rápidas y hábiles, aunque parece que la tercera de las hermanas siempre fue considerada la más ingeniosa y la más bonita. Anne Bassett pasó 3 años con la familia Rowaut y luego, a los 15 años, estaba lista para regresar con su familia y hacer planes para su futuro en la casa de la reina. De las cartas de la familia Lille, sabemos que Honor había estado tratando de colocar a sus dos hijas, Catherine y Anne, en la corte del rey Enrique VIII desde la época del reinado de Ana Bolena. Los escalones superiores de la sociedad Tudor tenían mucho que ver con quien conocías, tener los oídos correctos escuchando en los lugares correctos, y personas de tu lado listas para decir una buena palabra en el momento justo. Y gran parte de esta influencia parece haber dependido de lo bien que pudieras complacer a los cortesanos, con cartas y regalos. La entrega de obsequios era un medio por el cual obtener favores e influencias, una forma de hacerse notar a uno mismo y a su causa. Para lograr sus objetivos, la vida en la corte real era como un juego de ajedrez. Todas las piezas tenían que estar en el lugar correcto en el momento correcto y Honor, en todos los sentidos, no era reacia a ejercer una pequeña manipulación. En algún momento entre 1534 y 1535, ella le había enviado a la entonces reina Ana Bolena un pájaro enjaulado, un pardillo, que aparentemente la deleitaba con su canto constante, y luego envió un pequeño perrito faldero, llamado Perky, al que se decía que su majestad le tenía mucho cariño, y Ana ofreció su agradecimiento personal a los Lees. Pero el próximo regalo de Honor aparentemente fracasó. A su esposo, Arturo, Lord Lille, le habían enviado 2 titíes de Brasil. Lady Lille pensó que eran bestias amables y bonitas, y esperaba ganar el favor de enviar uno a la reina Ana. El regalo cayó como un globo de plomo, y según se informa, la reina no ama a esas bestias, tal vez porque su predecesora, Catalina de Aragón, era famosa por tener un mono como mascota. Lamentablemente, no quedó ningún puesto disponible para ninguna de las chicas Bassett entre las damas de honor de la reina Ana. Y sin tratar de sonar inteligente o frívolo, el esposo de Honor le envió a Ana Bolena un regalo más.
Él fue quien le envió al verdugo francés que ella misma pidió que le cortara la cabeza con una espada, en lugar de sufrir la decapitación al estilo inglés, con un hacha. Una de las formas más comunes de obsequios en la Inglaterra Tudor, más allá de los animales, las joyas y el dinero, fue la comida. A los Tudor les encantaba vivir bien, y comer era una gran parte de eso. Amigos y conocidos parecían haberse enviado con frecuencia regalos de cerveza, vino, y toda clase de carnes y pescados. Y cuando la nueva esposa del rey, Jane Seymour, desarrolló un antojo particular durante el embarazo, se abrió una gran oportunidad para que Honor lograra su objetivo. Lord Lee tenía muchas codornices. Él las compraba en grandes cantidades a los hombres que las capturaban en el campo alrededor de Calais. Cuando necesitaba un favor enviaba codornices, o si tenía que disculparse por el retraso en el pago de una enorme cuenta de sastrería, enviaba cestas de codornices. Desde el matrimonio de Jane Seymour con el rey en mayo de 1536, Honor había estado solicitando a varios mensajeros que la ayudaran a encontrar un puesto para sus hijas en la casa de la nueva reina, pero sin éxito. Luego, un año después, el 20 de mayo de 1537, llegó la siguiente carta de Inglaterra para Lord Lille, de parte de Sir John Russell. «Muy honorable y singular buen señor, de todo corazón me encomiendo a vos. Señor mío, el rey me ha mandado que os escriba por unas gordas codornices, porque la reina está muy deseosa de comer, pero aquí no hay nada que conseguir. Por lo cual mi señor le ruego envíe algunas con la mayor rapidez posible, pero deben ser muy gordas». Escrita en Hampton Court, el 20 de mayo de 1537. La reina embarazada había desarrollado un antojo particular por la carne del pequeño pajarito, y el rey estaba muy descontento de que no hubiera nada así disponible en Hampton Court. Tres días después llegó otra carta a Calais, esta vez de John Hussey. Russell se le acercó y le explicó que había escrito dos cartas a Lille solicitando codornices, y que Hussey también debería escribir para enfatizar la importancia de enviar las aves lo antes posible. El tono de la carta casi parece de pánico. El efecto de esas cartas fue para enviar codornices gordas a la Alteza de la Reina, que su gracia ama mucho, y Lord Russell buscó la respuesta de su señoría con dichas codornices, por lo que su mente es que con la mayor rapidez, su señoría envíe dos o tres docenas. Las mismas deben estar muy gordas. Rápidamente me encargaré de llevarlas a Hampton Court, en caso de que vuestra señoría no tenga grasa en Calais. No dejéis de enviar cuanto antes a Flandes por ellas, que así lo quiere el rey, y su única confianza está en vuestra señoría. Su gracia está encinta, y se le abrirá el estómago para el día del Corpus Christi a lo sumo. Los Lills, al fin, tenían algo que el rey y la reina deseaban, así que podemos imaginar el deleite de Honor al saber eso. Las codornices gordas se pusieron entonces en movimiento. Las canastas de codornices llegaron a Hampton Court desde Francia, el 24 de mayo de 1537, un envío bastante rápido para los estándares de la época. Y durante los días siguientes, John Hussey mantuvo informada a Honor por carta del progreso en la corte. Las codornices parece que habían hecho su magia. Mientras la reina Jane Seymour estaba comiendo las jugosas codornices asadas, dos amigas de Lady Lille, y sin duda destinatarios de muchos obsequios, Lady Rutland y Lady Sussex, quien también era la sobrina de Honor, aprovecharon el momento para decir una palabra al oído de la reina. Ambas damas eran miembros de confianza de la Casa Real, por lo que cuando mencionaron de dónde procedían las deliciosas aves, eso tuvo el efecto deseado, y Honor por fin obtuvo la atención de la soberana. La reina accedió a ver a Catherine y a Anne y eligió a una de ellas para que se uniera a sus damas. Su gracia hizo conceder tener una de vuestras hijas, y así está concluido el asunto que vuestra señoría las enviará a las dos, porque su gracia las verá primero, y conocerá sus modales, modas y condiciones, y se las llevará si les gusta a su gracia. Vuestra señoría se complacerá en exhortarlas a ser sobrias, tristes, sabias, discretas y humildes sobre todas las cosas. Carta de John Hussey a Lady Lille, enviada el 17 de julio de 1537. Las dos jóvenes fueron enviadas desde Calais a Hampton Court, era su primera vez en Inglaterra en cuatro años, y en septiembre de 1537, Anne Bassett prestó juramento como una de las damas de compañía de la reina Jane.
Pocos días después, Jane comenzó su encierro en su dormitorio, en preparación para dar a luz. El plan se había concretado justo a tiempo. Si hay algo que sabemos sobre el rey Enrique VIII, es que era un poco mujeriego, aunque bastante desafortunado en el amor. Además de sus 6 esposas, se sabe que Enrique tuvo toda una serie de amantes. A diferencia de otros monarcas que eran muy abiertos, incluso orgullosos de sus relaciones extramatrimoniales, Enrique era un hombre muy reservado, que prefería mantener sus relaciones en secreto, solo conocidas por su círculo privado de cortesanos. Se dice que la primera amante fue Anne Hastings, en 1510, quien se acercó al rey mientras Catalina de Aragón estaba embarazada. Luego vino Jane Popincourt, una mujer noble francesa, en 1513, y Elizabeth Carew, hija de Sir Nicholas Carew, en 1514. Una de las más conocidas fue Bessie Blount, quien le dio un hijo ilegítimo en 1519, un niño llamado Henry Fitzroy. También se rumorea que María Bolena, hermana de Ana, le dio al menos un hijo, y que Enrique también pudo haber coqueteado con Mary Shelton, la prima de Ana, en 1535, cuando aún estaban casados. Pero en la época del encierro de Jane Seymour y su posterior muerte, se dice que el rey Enrique se enamoró de Anne Bassett. Era casi un requisito previo que las damas de honor fueran atractivas, y sabemos que a los pocos días de haber prestado juramento como dama de la reina, Anne Bassett ya había llamado la atención del rey. «Señor, la gracia del rey, no hace 2 días habló de usted y sus hijas, entre las cuales le aconsejé de su hija que salió por última vez de Francia. Su gracia pensó que la señora Anne Bassett era la más hermosa». Carta de Peter Meptas, caballero de la Cámara Privada, a Lord Lille, el 9 de octubre de 1537. Sabemos que Anne asistió al bautizo del nuevo bebé real, Eduardo, y cuando su señora, la reina, murió en Hampton Court unas semanas después, ella tuvo un lugar en el cortejo fúnebre. Hubo rumores de que Anne fue un gran consuelo para el rey durante su periodo de duelo. De hecho, mientras que los otros miembros de la casa de Jane fueron despedidos a los pocos días de su muerte, Anne permaneció en la corte, supuestamente a pedido del rey. Sobrevive una carta escrita por John Hussey a Lord Lille, en la que le informa a su padrastro que la gracia del rey es un buen señor para la señora Anne, y le ha otorgado la concesión de tener su lugar cuando llegue el momento. En una carta de diciembre de 1539, ella le dice a Honor que al rey le gustó tanto la mermelada de membrillo y la conserva de ciruela que le había preparado, que le había pedido a Anne que le dijera que le enviara más. De manera reveladora, ella también escribe: «Y por el buen y maternal consejo que vuestra señoría me da, respecto a mi permanencia en el favor del rey, doy las más humildes gracias a vuestra señoría, pues, confiando en que Dios no me perdonará más la vida de lo que continuaré en ella, porque me reconozco más ligada a su alteza que todas las criaturas. Por lo tanto, si de alguna manera ofendiera voluntariamente a su gracia, sería una lástima que viviera». Carta de Anne Bassett a Lady Lille, escrita el 22 de diciembre de 1539. Solo podemos adivinar cómo Honor aconsejó a su hija para que pudiera permanecer en el favor del rey. Sin embargo, decepcionantemente para Lady Lille, pero quizás afortunadamente para Anne, su relación con el rey no iba a ser así. Anne permaneció en las afueras de la corte. El regalo de Enrique VIII de un caballo y una silla de montar para ella provocó algunas especulaciones. Anne tenía 17 años en ese momento. Su nombre había sido mencionado antes del partido con Ana de Cleves, y resurgiría en 1542, tras la salida de Catalina Howard de la escena, pero hay muy poco sobre lo que basarse en términos de evidencia específica, además de la especulación de los embajadores y de la corte. Cuando Ana de Cleves llegó a la escena, Anne Bassett se presentó como una de las damas de honor de la reina, pero había demasiadas damas alemanas y le dijeron que no se requerían sus servicios. Anne le escribió a su madre, expresándole su irritación. Lady Lille entonces usó sus conexiones para descubrir que la madre Lowe, la dama alemana de Ana de Cleves, era la persona a quien acercarse y, en poco tiempo, Anne Bassett estaba sirviendo a la reina número 4. Sabemos que Anne Bassett estuvo enferma en 1539.
Tenemos cartas escritas por ella misma a su madre durante este tiempo. Se quedó en el campo para recuperar su salud, en la casa de su primo Sir Anthony Denny, por mandato de la gracia del rey. El rey confiaba tanto en Denny que poseía un sello seco para poder firmar documentos sin tener que molestarlo. No sabemos si Enrique quería sacar a su amante de la escena, teniendo a otra reina en camino. O si el rey buscaba algo de intimidad para llevar a cabo su cortejo. O si la propia Embácer estaba fingiendo estar enferma, para evitar tener que coquetear con Enrique o casarse con él. Lo primero parece poco probable, ya que Ana de Cleves estaba en Alemania en ese momento. Cualquiera que fuera la enfermedad, parece haber causado a Anne cierta indisposición durante algún tiempo antes, pero no demasiado grave, y su médico sugirió las caminatas como cura. ¿Hay alguna implicación de que Enrique trató de reavivar brevemente su romance con la joven Bassett en 1540, pero que la hermana de Anne, Catherine, pudo haber echado por tierra sus posibilidades de casarse con el monarca? Se dice que Catherine hizo algunos comentarios indiscretos sobre el rey, algo así como, ¿cuántas esposas tendrá este hombre? Ella fue escuchada, y de alguna manera el comentario llegó a oídos de Enrique. Luego, con bastante rapidez, Enrique centró su atención en Catalina Howard, y el resto es historia. Anne permaneció en la corte durante el resto del reinado de Enrique VIII, incluso cuando su padrastro estaba bajo sospecha de traición en la torre. Robert Hutchinson describe a Anne en una fiesta en 1543 usando las palabras del embajador francés, Charles de Marillac, quien no quedó muy impresionado con ella, diciendo que era una hermosa criatura con el ingenio suficiente para hacer las cosas tan mal como la otra, refiriéndose a Catalina Howard. Robert Hutchinson señala la inteligencia limitada de Anne, algo que puede ser cierto o no, pero debemos admirar a la joven, si logró evitar casarse con Enrique VIII dado el historial de este monarca mercurial. Pero nuevamente, Hutchinson tiene razón si Anne era la amante de Enrique, y solo logró adquirir un marido de dudosa reputación después de la muerte de dicho rey. Ella ocupó su puesto en la corte de Enrique no solo durante los reinados de Jane Seymour y Ana de Cleves, sino que también fue dama de honor de Catalina Howard y de Catalina Parr. Después de la muerte del rey Enrique en 1547, su hijo y sucesor, Eduardo VI, le concedió a Anne una anualidad por sus servicios a la corona. Anne estuvo entonces ausente de la corte durante unos 6 años, y es posible que regresara a Cornualles durante ese tiempo para estar con su madre, quien para entonces vivía en Tejaidi. Pero después de la muerte del rey Eduardo, cuando la reina María I subió al trono en 1553, Anne Bassett, que entonces tenía unos 33 años, regresó a la Casa Real y fue nombrada dama de la Cámara Privada. Es posible que durante sus primeros años en la corte, Anne hubiera llegado a conocer bien a la joven princesa, y ésta la hubiera invitado a regresar. Se decía que la nueva reina quería mucho a la joven Bassett, e incluso asistió a la boda de esta última con Walter Hungerford, quien fuera en un momento diputado por Bodmin en 1554. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Richmond y la reina María se hizo cargo de los entretenimientos y se mostró muy agradable, dominando toda la alegría y el pasatiempo. La reina le dio a Anne Bassett una concesión de tierras por valor de 5.000 libras, una suma enorme, como regalo de bodas, y su nuevo esposo, Walter, fue nombrado caballero poco después de su matrimonio. Pero la dicha tristemente conyugal, si era eso, no iba a durar. Ya que Anne Bassett murió solo 4 años después, en 1558, por causas desconocidas. Algunas fuentes sugieren que dio a luz a 2 hijos durante su matrimonio, ninguno de los cuales sobrevivió. Pero la vida de Anne Bassett, aunque breve, fue extraordinaria. Murió como una mujer rica por derecho propio, con una reputación ejemplar, después de unos 20 años en la corte como la compañera cercana de 5 reinas y una de las favoritas de uno de los reyes británicos más famosos que jamás haya existido. Y bueno, amigos, hasta aquí la vida de Anne Bassett, dama de la corte Tudor y posible amante del rey Enrique VIII de Inglaterra. Espero que les haya gustado. Y estaré, como siempre, al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano.
No olviden darle me gusta al video, si así lo creen merecedor. Y también de suscribirse al canal, si no lo han hecho ya. Muchas gracias a todos los que cada semana esperan los videos que voy subiendo. Feliz día y hasta pronto.